día y bendito YouTube, espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un video que sé que les va a gustar mucho. Pues vamos a hablar de preamplificadores. Y a todo esto, ¿qué es un preamplificador? Básicamente, un pedal de preamp es la emulación de la etapa de preamplificación de un amplificador normal. Puede ser un PV, un Mesa Boogie, un Marshall, etc. En pocas palabras, este pedal emula el sonido de este amplificador. Con la diferencia de que este pedal cuesta menos de $100 y este amplificador cuesta $4,000. Así que va sonando bien la cosa, ¿verdad? Tener la capacidad de sonar a un amplificador de gama alta a un precio bastante accesible. ¡Cállate y toma mi dinero, perra! La verdad, cuando yo conocí este tipo de aparatos, me fui de inmediato por ellos. Y vaya que estoy conforme, porque actualmente en mi banda, en el canal y en muchísimas otras cosas, siempre uso emuladores de amplificadores. Porque ustedes saben que aparte de ser muy caro un amplificador de bulbos de ese estilo, pues tienes que darle mucho mantenimiento, cuidarlos un chingo, cargarlos casi como si fueran tus bebés, porque si se te caen, ahí se te pierde todo. Y luego estar en un concierto ahí bien preocupado porque tu amplificador de bulbos se queme y todo eso... no es lo mío. Pero ¿qué tal estas cositas? ¿De verdad estará tan parecido su sonido al amplificador que simulan o no valdrán la pena? ¿Qué les parece si ustedes deciden eso más adelante en el test de audio que vamos a hacer? Pero antes hablemos un poco de estos juguetitos. Estos son los preamps de la marca Mooer y hay 20 de ellos. O sea, hace 20 simulaciones de amplificador, 20 amplificadores, como lo quieras ver. Escuchen, escuchen. Ah, ¿cómo dejan grabar, verdad? Yo por el momento tengo estos tres y la verdad estoy encantado. A mí me los mandó la misma marca Mooer, muchísimas gracias. Y Lack Music Store, muchísimas gracias. Todo esto para poder enseñárselos y que conozcan el poder de estos aparatitos. Pero incluso antes de que la marca Mooer se acercara conmigo y me dijera que sí quería probar sus productos, yo ya había probado uno de estos preamplificadores, exactamente el 005, y yo estaba encantado. Pero, ¿qué hace tan especiales estos pedalitos? Vamos a analizarlo. Muy bien, aquí están los tres preamplificadores que yo tengo, el modelo 001, el 015 y el 006. Como pueden ver, cada uno tiene su control de volumen de ganancia, el cual define la cantidad de distorsión, y un ecualizador de 3 bandas. Cada pedal de estos tiene 2 canales, el cual es limpio y distorsión, los cuales son completamente independientes. Eso significa que si configuras el canal limpio, no afecta al canal de distorsión en nada. Y lo más interesante de todo es este botoncito, el cual activa un simulador de gabinete, por lo cual si lo tienes activo no vas a ocupar más que tu pedal para poder tocar en vivo, ya que vas a poder mandar la señal directamente a las bocinas del lugar donde vas a estar tocando, como si tuvieras un amplificador de verdad. Son unas chuladas estas cosas. ¿Se imaginan? Con esta cosita prácticamente podrías ir a tocar a donde sea y sonar de lujo, nomás necesitarías tu guitarra y los cables, ¿verdad? Es como un amplificador portátil, literal. Porque luego me pasa que ese amplificador que ponen en los toquines o es muy chiquito, lo microfonean con micrófonos muy feos, o no da el sonido que tú buscas. Y por ende tu banda no suena como tú esperabas y tú te enojas, te pones bien borracho, matas a todos, te quieres pelear acá. Y saben, quiero contarles algo. Yo siempre en mi vida había querido un amplificador 5150 de PV, ese amplificador legendario para rock y metal que usaba Van Halen y que pusieron de moda bandas como Killswitch Engage, Silent Dying, etc. Pues nunca lo pude tener, pero ahora con este pedalito puedo simular el mismo sonido. Y ya saben qué pasa con eso, me pone muy feliz. Y ahora sí, viene el test de audio. ¿Y cómo vamos a conectar todo esto? ¿Qué onda? ¿Qué experimento vamos a hacer para conectarlo? Pues va a ser bastante fácil. Simplemente una línea la vamos a conectar a la interfase de mi computadora y la otra a la guitarra y listo. Obviamente activamos el simulador de gabinete y no ocupamos microfonear nada, poner nada diferente, nomás ecualizamos al gusto y listo, ya vamos a estar sonando en la computadora. Así que esto te va a servir para tus grabaciones caseras, para grabar tus covers, alguna rolita que tienes ahí de tu banda, alguna maquetita, pues está bastante coquetón. Y si lo analizamos de otra forma, el sonido que van a escuchar a continuación podría ser el sonido que salga a través de las bocinas de tu concierto, porque sería exactamente igual. Y ahora sí, vamos a probarlo y vamos a empezar con el modelo 015 que emula el PV 5150.
¿Qué te parecieron estas joyitas? La verdad, a mí se me hace una herramienta súper útil para el guitarrista que quiere sonar bastante bien a poco precio y aparte para poder moverse a todos lados de una forma bastante fácil. Y dime tú, ¿qué te parecieron estos preamplificadores marca Mohr? De nueva cuenta, gracias a Mohr por facilitarme estos pedalitos y a Lack Music Store por enviarlos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, dejar tu like y si tú quieres, un comentario. Ya sabes que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao!